origen del conflicto en la estiba arranca más o menos en el año 2009. La Comisión Europea remite un escrito a puertos del Estado en el que se interesa por el sistema de la estiba en los puertos españoles. Porque parece ser que hay algún ente, alguna empresa o algún gobierno, propio gobierno, que pretende paulatinamente ir privatizando todo el sector, liberalizándolo y al final entregarlo a las grandes multinacionales. Tal y como fueron las negociaciones, conseguimos que la empresa, pues bueno, entendiera las reivindicaciones que pedíamos los propios trabajadores. Nos llegaron a decir, y así estaba delante el mediador de forma reiterada, que lo que pedíamos económicamente era súper viable. Ya a los números cantan, es una atracción que genera 5 millones de beneficios netos anuales. Estamos hablando de una plantilla que cobran 1.000 euros auxiliares, sobre unos 1.500 los conductores. No son sueldos astronómicos, tenemos el salario base congelado desde el año 2012. El ayuntamiento lo que puede hacer es apoyar al máximo, ya que esto es un proyecto suyo y que lo está sacando de concesión, pero no quita de ser suyo. Lo que esperamos es que no gire la cara y ahora apoye al servicio del bici, que es un servicio de aquí de Barcelona. El origen del conflicto en la estiba arranca más o menos en el año 2009. La Comisión Europea remite un escrito a puertos del Estado en el que se interesa por el sistema de la estiba en los puertos españoles. Porque parece ser que hay algún ente, alguna empresa o algún gobierno, propio gobierno, que pretende paulatinamente ir privatizando todo el sector, liberalizándolo y al final entregarlo a las grandes multinacionales. De un sistema público a un sistema privado, a un sistema completamente liberalizado, que es en la situación en la que estamos, y esta marcha forzada de pasar de manera estrepitosa de un sistema a otro, viene provocada por los intereses económicos del mayor operador portuario que hay en España, que es Noatum, que tiene que ver con el capital de la JP Morgan, por los negocios que han estado haciendo con el gobierno chino, con la naviera número uno que tienen ellos, que es la Costco China Shipping. Como condición para hacer ese trasvase económico, pues los chinos habían pedido, si no hay liberalización del sistema de la estiba, no hay contrato, y esto es lo que han estado forzando a tope y los grandes inversores forzando al gobierno. Existiendo este requerimiento de información de la Comisión Europea, en un año se pacta la ley que tenemos en vigor y al año siguiente la Comisión Europea emite un dictamen, que es un requerimiento, requiriendo a las autoridades españolas que informen nuevamente porque no han cumplido con el trámite de información. España, el Reino de España, el Gobierno de España, la respuesta que da es muy nimia, es muy, muy, muy simple, muy sin la envergadura que tiene el sector dentro del Producto Interior Bruto que representan los movimientos de mercancía en los puertos. Y al final se deja morir el asunto. O sea, el Reino de España no defiende la ley que acaba de aprobar de consenso históricamente, de consenso con los dos partidos. Sin embargo, deja morir el asunto, llega el día del juicio en el Tribunal Europeo, no hay ni siquiera vista oral, no se defiende absolutamente nada y acaba pues, con una sentencia que parece ser que es lo que todos pretendían, todos los que por detrás están tratando de manejar y de que los puertos vayan hacia donde ahora mismo no están, pero en manos de las grandes multinacionales, y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. Y al final, pues,
tenemos la sentencia, que es lo que se ha gastado como hilo conductor y como excusa y la amenaza de la multa para cambiar el sistema lo más rápidamente posible. Lo único que dice la sentencia es que el sistema incumple el principio de libertad de establecimiento, que significa que si viene una empresa extranjera de otro sitio, pues que según la organización del trabajo, pues que no se respeta este principio. El principio de libertad de establecimiento admite tantas excepciones como un gobierno quiera argumentar. En este caso no argumentó ninguna y al final pues tenemos la sentencia, que es lo que se ha gastado como hilo conductor y como excusa y la amenaza de la multa para cambiar el sistema lo más rápidamente posible. Es cierto que desde que salió la sentencia los mayores interesados en dar una respuesta acorde a la ley, sobre todo a la legislación europea, hemos sido tanto las empresas como los trabajadores como los operadores, porque nos va el futuro en ello. Y bueno, parece ser que se pretendía que con esta denuncia, que la sentencia dijera y le hiciera la faena al gobierno diciendo qué es lo que de manera exacta debía hacer. Pero la sentencia no hace nada de eso, solamente dice que se incumple. Y bueno, pues durante dos años, cerca de tres años, las empresas y los trabajadores, los gabinetes jurídicos y han costado un pastón, ¿vale? Los gabinetes jurídicos de las empresas y los estibadores han estado barajando hasta tres modelos que se acoplaban a este principio de libertad de establecimiento. El gobierno no ha participado en absoluto en nada, para nada. Estaba de ministra la señora Ana Pastor, que dijo buenas palabras, pero ya está. No se han implicado en absolutamente nada, nada más que a la hora de decir tengo prisa, amenazo porque me están requiriendo una multa que no se ha pagado absolutamente ni un solo euro. El ministro nuevo de Fomento, Iñigo de la Serna, provoca una situación junto con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, de completa crispación cuando entra como un toro en una cacharrería para decir esto es lo que hay y para cumplir la sentencia, que no es cierto, tengo que despedir a los 6.150 estibadores que hay en este país. La voluntad real era hacer un ERE encubierto y un despido masivo de trabajadores en un sector que creo que es de los más productivos y de los que más beneficios arrojan en este país. Con dinero público se pretende pagar indemnizaciones, despidos, prejubilaciones, etcétera, etcétera. Claro, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que un gobierno en un sector que funciona maravillosamente bien, donde el factor humano que es el estibador, por el sistema de trabajo, por los turnos, por el esfuerzo diario, por el sistema de productividad, ha elevado a los puertos españoles a los más productivos de toda Europa, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pues evidentemente, pues porque hay toda una corriente que desde hace 15 o 20 años de ultraneoliberalismo que está asentado en la Unión Europea, en los gobiernos de cada país, en plataformas que se van haciendo para ir cargándose todos los derechos laborales, todos los derechos sociales, y para que la gente se acostumbre a que estar mal es mejor que estar peor. En un momento que este país está en un momento muy delicado, donde quién no en su familia tiene gente con desahucio, gente en el paro, gente con problemas económicos y de trabajo, o sea, donde el gobierno dice estos estibadores son unos privilegiados. ¿En unos privilegiados dónde y por qué y cómo? Nuestros turnos son unos turnos los cuales a lo largo de nuestra vida realmente te pasan factura, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos unos turnos de rotación, son turnos rotativos, donde no tienes una semana de día, una de tardes, una de noches, una de madrugadas, sino otros son turnos de rotación donde depende la demanda del personal que necesitan las empresas estibadoras, que hacen su petición a la empresa estibadora a la cual nosotros pertenecemos, pues resulta que igual hoy estás trabajando de mañana y mañana tu turno es el de la madrugada, ¿de acuerdo? Entonces tienes muy poco tiempo para descansar. Quizás a veces otras veces aún empeora, ¿no?
sales de tus jornadas de la tarde y tomas la jornada nocturna. Hoy, por ejemplo, pues hasta en torno a las 15 horas se empieza a contratar al personal que trabajará a la madrugada y que ya se reserva para el día siguiente, en unas jornadas donde se supone que necesitarán determinadas personas con determinadas especialidades. Depende de la demanda que las empresas estibadoras hacen a nuestra empresa, a nuestra sociedad estiva. Nosotros tenemos una parte de nuestro salario que está acorde de lo que tú produces, ¿de acuerdo? Si produces, pues en una jornada se tiran X contenedores, percibes a razón de X contenedores. Lo que nosotros estábamos diciendo es la voluntad de negociar con el gobierno, la voluntad de negociar con las empresas y que se mantengan los empleos. Al final hemos tenido que hacer efectivo varios días de huelga. Estuvimos 2 semanas con 3 días de huelga y una semana más con 2 días de huelga de 48 horas. Y al final parte de la patronal se ha desgajado, que curiosamente han sido todos los que han estado bloqueando sistemáticamente cualquier acuerdo que había con la mayor parte de la patronal y los estibadores. Se han marchado de la patronal y al final se ha conseguido un acuerdo de la garantía de mantener el empleo, la subrogación de los empleos del 100%, a desarrollar también en un quinto acuerdo sectorial, que es el convenio colectivo estatal de todos los estibadores. Tenemos ahora en vigor el cuarto y vamos camino del quinto. Y ahí nosotros hemos ofrecido rebajas salariales, hemos ofrecido mayor flexibilidad, mayor disponibilidad, a cambio de mantener los puestos de empleo. Porque es que esto no lleva los 4 meses que está en la luz, ¿eh? Nosotros llevamos ya 4 años con esta historia, ¿eh? Reunión de comité, volvemos con la reunión de comité. De hecho, hemos intentado hacer este año pasado, lo dejamos, pero desde el 15 al 16 hemos estado un año negociando nuestro convenio y veíamos que no querían avanzar las empresas y nos dábamos cuenta de que algo estaba pasando, hasta que al final nos dimos cuenta que por el bajini, oye, si aquí lo que está ocurriendo es que esto están esperando el decreto, la ley. El gobierno lo que ha estado jugando es a sus propios intereses, que son ocultos y que nadie lo sabe. Y desde fuera, por los movimientos que se han estado viendo, ¿vale? Da que pensar de que se le está poniendo la alfombra roja al capital extranjero, en este caso los chinos. Llama la atención que a los 20 minutos de la rueda de prensa que el ministro dio tras aprobar el decreto en mayo, el 26 de mayo creo, a los 20 minutos estaba con el presidente del gobierno en un avión rumbo a China. Y a la semana de haberse publicado el decreto, pues el grupo Noatum hacía oficial la venta al grupo Costco chino de la venta de las terminales de toda España. Cuando hay un estado o un conflicto, los estibadores están sufriendo en alguna parte del mundo y nos piden solidaridad, lo primero que hacen las navieras es dejar de llevar las mercancías a ese puerto porque hay huelga y desviarlo a otro sitio para descargarlo ahí. Esa solidaridad consiste en que el puerto donde van a desviarlo, ese puerto no les trabaje. Y de esa forma no se consigue un esquirolaje camuflado ilegal. Nosotros hemos ganado una primera batalla, que era mantener los puestos de empleo. Hemos recibido la ayuda y la solidaridad internacional. Nuestro colectivo, el colectivo de la estiba, está organizado a nivel de España, a nivel de Europa y a nivel mundial, ¿vale? En los años 80, Margaret Thatcher se cargó los puertos ingleses, miles de estibadores fueron a la calle y eso provocó el sentimiento solidario para que, el lema es «Nunca volveremos a caminar solos». Y de esa manera, pues cuando se inicia el conflicto, solo por poner un ejemplo, de los puertos australianos, nos notificaron la apertura de una caja de resistencia a favor de los estibadores por si el conflicto se alargaba. En Estados Unidos, de la costa este, de la costa oeste, de Oceanía, de Asia, de Indonesia, de Sudamérica, de Centroamérica, de África, y creo que no me queda ningún sitio más. En todos esos sitios
hay un sindicato que coge a todos los portuarios de la mano, que se llama IDC. ¿Qué significa IDC? Que significa el Consejo Internacional de los Estibadores. Tal y como fueron las negociaciones, conseguimos que la empresa, pues bueno, entendiera las reivindicaciones que pedíamos los propios trabajadores. Nos llegaron a decir, y así estaba delante el mediador de forma reiterada, que lo que pedíamos económicamente era súper viable. Ya a los números cantan, es una atracción que genera 5 millones de beneficios netos anuales. Estamos hablando de una plantilla que cobran 1.000 euros auxiliares, sobre unos 1.500 los conductores. No son sueldos astronómicos, tenemos el salario base congelado desde el año 2012. El ayuntamiento lo que puede hacer es apoyar al máximo, ya que esto es un proyecto suyo y que lo está sacando de concesión, pero no quita de ser suyo. Lo que esperamos es que nos gire la cara y ahora apoye al servicio del bici, que es un servicio de aquí de Barcelona. El teleférico Montjuïc es una de las tres empresas que forman Transportes Metropolitano de Barcelona, TMB. Es la empresa pública más grande de Cataluña y la principal del sector de transportes. Teleférico Montjuïc no es un servicio público, es la área privada dentro de esta empresa. Es una empresa que genera alrededor de unos 5 millones de beneficios anuales. Es una de la quinta atracción turística de Barcelona en cuanto a pasaje, por lo tanto estamos ante un negocio, una explotación turística que reporta mucho dinero. Los trabajadores del teleférico Montjuïc, de una plantilla aproximada de 24 personas, teníamos acuerdo salarial hasta el año 2016. Nosotros quisimos empezar las negociaciones a partir del mes de septiembre-octubre. Hablamos con la empresa viendo que se acababa el acuerdo a finales de año del 2016. Se negaron a entrar a negociar, dijeron que hasta que no venciera el acuerdo no negociarían nada. Así que el 1 de enero de 2017, con acuerdo vencido, pedimos de negociar a la empresa. Hubo muchas reticencias, siempre intentando dando largas, de que más adelante, que no tuviéramos prisas. Nosotros, claro, sin acuerdo insistimos. Solo pudo haber cuatro reuniones con la empresa. La empresa no hizo ninguna propuesta por escrito, cosa que sí que hicimos los trabajadores. Pasamos una plataforma a la empresa con nuestras cinco reivindicaciones. Son unas reivindicaciones justas, muy dignas y claras. Es IPC más un 2%. Recordemos que ahora los últimos IPCs están alrededor del 3%. Son pluses festivos oficiales. Nosotros cobramos lo mismo un domingo cualquiera que el día de Navidad o el día de Reyes. También pedimos antigüedad. También pedimos una ayuda a la escolarización o hijos a cargo y un pase de transporte en las mismas condiciones que tienen los compañeros de autobuses y de Metro de Barcelona. Cuando nosotros le presentamos tanto al Departamento de Trabajo de la Generalitat como a la propia empresa, les comunicamos que íbamos a huelga, no hubo ningún acercamiento por parte de la empresa, nos tuvimos que esperar a llegar a mediación. En mediación, el primer día que tuvimos, la empresa no trajo absolutamente nada, seguía considerando que ninguna situación había cambiado. Tal y como fueron las negociaciones, conseguimos que la empresa, pues bueno, entendiera las reivindicaciones que pedíamos los propios trabajadores. Nos llegaron a decir, y así estaba delante el mediador de forma reiterada, que lo que pedíamos económicamente era súper viable. Ya a los números cantan, es una atracción que genera 5 millones de beneficios netos anuales. Estamos hablando de una plantilla que cobran 1.000 euros auxiliares, sobre unos 1.500 los conductores. No son sueldos astronómicos, tenemos el salario base congelado desde el año 2012. Nosotros no ofrecemos un servicio público, esto es una atracción turística. La mediación tuvo un segundo día en el cual la empresa se comprometió a traer algo más que el 1%
que marcaba la Ley de Presupuestos Generales prorrogada del año 2016, nos ofreció un 2,3, es un 1 más 1,3 porque nos dijo que en primas variables sí que podía aumentar esa cuantía del 1%. Nosotros, ante tal oferta, lo que le propusimos a la empresa es, si es cierto, como ellos dicen, que tienen voluntad de atender a las reivindicaciones, a las demandas de los trabajadores, si es cierto que simplemente ellos dicen que están atados, de más, nosotros les hicimos una contraoferta diciendo, vale, el menos ese 1% más un 5% adicional de forma de una prima variable para poder salvar este año 2017, ya que tenemos la limitación de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado. Si no era problema de dinero, porque al final estamos hablando que por mucho que fuera un 5 o un 6, son entre 50 y 60 euros mensuales. Estos son, para que se hagan una idea, 5 billetes de ida y vuelta que se venden en menos de 2 minutos en un teleférico que pueden pasar más de unas 200.000 personas mensuales, imagínense. Finalmente, la empresa no ha tenido ningún tipo más de movimiento. Si nos dice que económicamente es viable, ¿por qué no responde a nuestras reivindicaciones? Si la ley lo permite, como están diciendo que no es. Y segundo, estamos cansados, estamos hartos del ninguneo, del paternalismo por parte de la empresa, que no toma en serio este comité, no ha tomado en serio nuestra delegada, no ha tomado en serio la Asamblea de Trabajadores. Esto es la Asamblea de Trabajadores, nosotros nos representamos a nosotros mismos, somos un grupo organizado, horizontal, valiente y vamos a dar lucha. En el día de hoy y de mañana aproximadamente la empresa va a perder entre unos 80 y unos 100.000 euros. Son dos de los días más fuertes. Nosotros calculamos que la reivindicación que estamos planteando para toda la plantilla estaría alrededor de unos 50.000 euros. Nosotros nos hemos organizado a través de la Asamblea de Trabajadores. Al ser una plantilla corta, nos gusta hacerlo de forma horizontal. Creemos que es lo más eficaz, lo más democrático, lo más digno y lo más justo. Nos hemos organizado nosotros mismos, los propios trabajadores. Hemos tenido asesores y ayuda y mucho apoyo de tanto de gente y organizaciones de fuera, pero quien toma las decisiones siempre está siendo la Asamblea de Trabajadores, que por cierto, todas las decisiones que ha tomado han sido por unanimidad de la plantilla. Hoy estamos y mañana estaremos aquí en huelga con unanimidad. Todas las personas han votado a favor de ir a esta huelga. Esto acaba de empezar, vamos a hacer una huelga hoy y mañana de carácter festivo. Hemos venido con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros compañeros. Vamos a hacer un pica-pica. Está planteado todo de una forma lúdica. Creo que es la dinámica que tenemos que llevar en positivo. Esta empresa está en disposición de poder pagar las reivindicaciones de los trabajadores. Y nada, muchas gracias y hacer máxima difusión de nuestras luchas, porque seguiremos en el futuro hasta conseguir nuestros objetivos. Ya viene de 10 años de precariedad laboral y económica. Aquí hay familias que estamos cobrando entre 700 y 950, con las pagas incluidas, y con esta precariedad es imposible que las familias podamos vivir. Entonces, ahora con la empresa que ha entrado, bueno, la que has pertenecido siempre, que es Clear Channel, se ha intentado llegar a un acuerdo con ellos, económico y laboral, y es imposible negociar con ellos. Han dado una propuesta única y quieren que la aceptemos, y es una propuesta bastante floja que consideramos que no sustenta a las familias. El ayuntamiento lo que puede hacer es apoyar al máximo, ya que esto es un proyecto suyo, y
que lo está sacando de concesión, pero no quita de ser suyo. Y lo que esperamos es que nos gire la cara y ahora apoye al servicio del bici, que es un servicio de aquí de Barcelona. Barcelona apuesta por un transporte sostenible. Es una ciudad sostenible. Es un lujo no tener que parar. Els treballadors i treballadores del Bicing estem cansats que no respectin els nostres drets més bàsics. Lo mejor de este trabajo es que nunca caes en la rutina. Conoces mejor la ciudad y casi gratis. Volem un sou digne per poder viure. Volem un conveni propi. Volem que ens respectin les hores de descans. Si tenim qualsevol problema de trànsit, la responsabilitat és nostra. No tenim on aparcar la furgoneta i el remolc. L'empresa només vol fer calés i l'Ajuntament mira cap a un altre costat. Súmate a la vaga, no cojas la bici. La sostenibilidad comienza por los derechos laborales, por una vida digna y sostenible. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Sueldo digno, condiciones dignas. Esto iba a llegar tarde o temprano. Ha llegado hoy, después de 10 años, 10 años sin huelga. Esto es historia, sí, señores. Historia. Muchas gracias. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La huelga está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La huelga está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡La huelga está presente! En el ruido crítico, como CGT, reivindicamos lo primero, el derecho a una de las libertades más importantes, ¿no? A elegir tu identidad sexual, ¿no? Pero además se va acompañado de que aparte de elegir esa libertad, de tener esa libertad para elegir esa identidad sexual, que nos sentimos clase obrera, clase trabajadora, ¿no? El día en que uno va a firmar el contrato de prestadores de servicio para Deliveroo, el contrato incluye una cláusula que prohíbe prestar servicios como autónomo a cualquier otra empresa, reservándose la exclusividad. Es decir, el falso autónomo ya no es ni siquiera libre de ejercer otros servicios para otros clientes. Sasua no es un hecho aislado ni es un caso aislado. No es un hecho aislado. Estoy seguro de que, aunque no salga en los medios de comunicación, por lo menos una vez al mes o una vez a la semana, si no, alguna trifulca habrá en algún bar en la que se vean implicados policías o guardias civiles de servicio. Y seguro que con más lesiones de las que hubo en Alsasua, que fue solo un tobillo roto. Un tobillo que vale 375 años de cárcel de petición fiscal.